Hello, good evening. Good evening. How are you tonight? I'm doing good. Great. Okay. Va pasando. You may start the class saying hello to your classmates. You may say hello to a classmate. Okay, you can say hello to a classmate. Hello, teacher. Not to me, to a classmate. Hello, Amilka, how are you? Hey, hello, Edwin. Hello, everybody. How was your day? I'm great. Good. Yeah, and you? Very busy. Nice. Is raining here? There? Here in Cocoa Beach? No. In San Salvador, yes. It's raining right now. It's cold right now. Good evening. Nobody replied to Carmen saying, how do you reply to a good evening? Good evening, Carmen. My. Good evening. That's the point today. Today we have to practice what we learned during the week. Porque es mi primer nombre, por eso. Okay. Somebody else, Amilcar. Good evening. How are you? Fine, thank you. Oh, who said that? Carmen, welcome. Thank you, Carmen. Amilcar, good evening. Can you hear me? I'm sorry, teacher. Yeah, I hear you. How are you tonight? Great. Hmm. Okay, it's good to hear. Okay, so tonight we're going to start reviewing your homework. ¿Se acuerdan que teníamos una tarea? The homework. Okay, don't worry. Ya lo vamos a revisar. ¿De qué era la tarea, Vladimir? Good evening. What was the homework about? ¿De qué trataba la tarea? I don't remember. Oh, oh my God, really? Okay. Let me see, Silvia, what was the homework about? Hi. We have to make sentences with the preposition place. What? Yeah, prepositions, but also the main topic of this week. What was it? You remember last week we started? There is, there are.
in the last part of our class, la última parte de nuestra clase, yo les enseñaba mi oficina y les decía, there is a bookshelf, there is a shelf, there's a planner, there's a guitar. Yeah, so that was your homework. Esa era su tarea. Lo mismo, ¿eh? ¿Qué tienen en su entorno? Nada más hacer oraciones explicando qué es lo que tienen en su entorno. So today is Monday, November 28th, and tomorrow is our last class. So let's start. Yep, there we go. So I'm going to do the attendance. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present, teacher. Excellent. Enciéndame su cámara a todos, porfa. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Good. Let me give you a hand. Let me give you a hand. Let me give you a hand. Change your name. There you go. Okay. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present, teacher. Excellent. Eric Mauricio Cruz Guerra. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Okay. Franklin Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. Good. José Andrés Martínez Pérez. Good, teacher. Great. José Calixto Díaz Medrano. Present, teacher. José Roberto Iraeta Reyes. Okay. Karina Xiomara Vides de Rivera. Karina Xiomara. Nope. Okay. Kevin Alexis Torres Alguero. Kevin Alexis. Oh. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Excellent. Noel Amílcar Arias Avendaño. He was here, right? Aquí estaba Amílcar. Okay. Let's wait for him. Raúl Edgardo Cerceño Vides. Present. Excellent. Ruth Judith Cepeda Galdames. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Sí, Carlos, Calixto, perdón, sí se le escuchó. Todo bien. Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Sorry. Salud. How do you say salud in English? How do you say salud in English? Thank you. How you say salud in English? Everybody. Bless you. Bless you. Bless you. Hey, good, good. You say bless you. Thank you. Thank you. Susi. Tania Yvette Martínez Marenco. Present, teacher. Excellent. And Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Thank you, Vladimir. Okay, Amílcar. Yeah, pero sí le tomé la asistencia como presente. Okay. Bien, Amílcar, nos quedamos 10 minutos tonight. Okay. Okay, let me do this really quick. Let's see, we are 15. I have 16. I don't know who am I missing. Okay, ya no se desconecten. Procuren tener, mejorar su conexión. Si su conexión está inestable en algún momento, pueden apagar la cámara para que se les escuche, en especial cuando participan, ¿verdad? So let's see. Okay, what are we going to do right now? Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, súper fácil, sobre esto de there is, there are, puesto que sobre eso era la tarea. Entonces, step number one. Step one, como decían los new kids from the block. Step one, vamos a resolver un ejercicio súper fácil en línea de selección múltiple. Así viene su examen final mañana, que consta de 20 páginas. Don't worry, todo está bien, ¿ok? So, en este ejercicio, lo único que tienen que hacer, porque se ríen. Si son mentiras, no hay examen final, pero tienen que estar aquí.
por cierto, les va a caer un correo pidiéndoles que llenen una encuesta de satisfacción, como este es un básico 1. Quiero dejar esto bien claro, así, pero clarísimo. La encuesta de satisfacción no se llena de manera personal, sino que mañana es obligación estar en la clase. Entonces, en la clase va a haber un momento en el que vamos a parar y vamos a hacer la encuesta paso a paso todos juntos. Ese es uno de los requisitos más importantes para este programa de parte de INSAFOR, puesto que es un mecanismo de retroalimentación para que INSAFOR diga, ah, bueno, en eso estamos fallando, en eso necesitamos mejorar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, es muy importante no llenar la encuesta. ¿Ok? No se llena. Se hace en la clase todos juntos. De ser posible, ¿verdad? Conectarse en una computadora es más fácil. Si no, pues en el celular y vamos a ir todos. Supongo que es la primera vez que todos van a llenar esa encuesta, salvo que tal vez ya hayan tomado algún curso de INSAFOR de cualquier otro tema, ¿no? Pues es lo mismo. En todo curso de INSAFOR se lleva a cabo una encuesta de satisfacción al final del proyecto. So, les estoy compartiendo en WhatsApp y ahorita acá a través del chat un link para que ustedes hagan ese ejercicio en grupos. Paso 1. Paso 2. Si no he hecho la tarea, pues la hago ahorita con mi grupo. Vamos a tener los siguientes 19 minutos exactamente, 18 minutos haciendo el tiempo, para poder solventar ese ejercicio de selección múltiple. Y 2, hacer la tarea si no la he hecho. ¿Ok? Es muy similar al ejercicio que les estoy compartiendo. So, let's do it. Somos 17. Let's see if I make 4 groups. Ok. Nadie se queda aquí. Todos aceptamos la invitación, por favor. Y colaborar. Colaborar, ¿verdad? Ayudarse unos a otros es muy importante. So, let's go. Roberto, si puede aceptar su invitación. Ahorita, espérenme que... ¿Qué onda entonces? Espérenme. ¿Hola? Vienen 10 preguntas, según el lo que abrí en la página, vienen 10 preguntas donde vamos a llenarlo de acuerdo a lo que nosotros digamos, si es there is o there are. Pero no me acuerdo que se compartió eso. Ajá. Que sí pueden compartir. No con el ejercicio por derechos de copyright. Pero sí cuando ya, bueno, ¿por qué no comparte a alguien una página en blanco? Sí. Ajá. Ah. Y ahí van escribiendo uno que vaya escribiendo, ¿cómo? ¿Así? Ah, ok, así, chivo. La pantalla blanca es esta. De hecho, cuando tú compartes, Susana, hay una opción que dice whiteboard o pizarra en blanco, pizarrón. Ah, sí, 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 aquí lo veo. Teacher, y solo esas 10 preguntas. Ay, no, me sale no. Contestar que no puedo. Pero sí, Ale, ya. Teacher, ay, no. Me sale todo en español. No sé si así es. Ah, lo que pasa es que su computadora está configurada en español, Silvia. Ay, Dios, ¿y cómo hago? Sí, ahí tiene que configurar la computadora en inglés para que salga en inglés. O sea, tiene configurado el navegador para que le traduzca todo al español. Sí. Hay que configurarlo para que no traduzca. Ok. Ajá, sí, si no, no se preocupen. Ocupen el chat de Zoom, no hay problema. Son 10 ejercicios los que hay.
Sí, entonces todos opinando. Okay, ¿cómo creen que es? ¿Cómo creen que es? Yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. ¿Ya? Let me see. Está bien fácil. So, de seleccionar there is o there are. Para usted, teacher. No, lo acabamos de ver el tema. Acuérdense, is singular, are plural. That's all. Is singular. Okay. Ah, okay. No sé, a ver. Y la 10, que es children. There is. Sí, there is. There is. There is. Así. Ay, 8 de 10. La 10, no sabía. La 9 y la 10. No, la solo la significa. Solo la 10. Ay, okay. A mí me, ay, no, yo le puse teriz, me equivoqué, fue error de dedo. Y se vale repetir el ejercicio, teacher. Sí, solo que me gustaría más que entre ustedes conversen. Hey, mira, yo creo que este es is porque tal y tal cosa. Yo creo que este es are por tal y tal cosa. Y ocupen el chat de Zoom para escribir si alguien no comprende. Ah, ok. El punto es poner en conjunto, ¿verdad? Hey, mira, no, es que eso es así, así, porque, ¿verdad? ¿Ya? Es como para discutir la respuesta que se va a dar. Correcto, okay. Porque así todos estamos claros. Cuando ocupar is, cuando ocupar are. ¿Y por qué esto, eh? Ah, ok. Entonces, ajá, sí, está ahí. Ok. Bueno, comentemos para... ¿Cómo? Repetir el ejercicio. Sí. Vale, comencemos con la 1, ¿verdad? Sí, la 1 dijimos que era de Riz porque es singular. Y está hablando de que la mesa es on the table, on the ajá. Table. Sí, pero como está hablando solamente de uno, entonces there are children in the yard. Ajá. Como hablábamos de que children es el plural. El plural de yard. There are is. There are. Ajá. There are child. Es children la palabra children que significa niños, así como people, ajá. Personas. ¿Y en singular cómo es? Solo sería child, me imagino. Child es solo niño. Ok. Mm. Y ahí, entonces tenemos, ya tenemos las 10. Y ahí sería clip on the step. Démosle chef, a ver qué pasa. Está bien chido. Todos me salieron verde. Tenemos 10 de 10, profe. Ok, ahora hay que hacer lo de la tarea. Ver a nuestro entorno, qué es lo que tengo, qué me rodea. Ok, how do you say that? Right. Mínimo cuántas. 5, it'll be fine. It's no. Fine. Okay. Una 5. Sure. Okay. Después de esto que terminemos esta clase, nosotros vamos a poder seguir consultando estas páginas que nos comparten. ¿Cómo así? Estos sitios web consultando para repasar y explorar. Claro, sí, ah, eso, okay. eso es público. O sea, tiene copyrights, por eso no les sugiero, bueno, les pido que no lo compartan cuando estén así en grupos pequeños. Recuerden que la sesión es grabada. Pues nos pueden bloquear el video por derechos de autor. Por eso lo hacemos de esta manera. Ok, perfecto. Uh-huh. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, yo por ejemplo, ya tenía... ¡Oh! ¡Good job! Ya no. Ok, muy bien. Lograron completar el ejercicio. Ahora vamos a hacer nuestra tarea. Por lo menos 5 oraciones cada uno. ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué tengo alrededor? ¿Cómo se dice?
es singular o es plural, así como hicieron en el ejercicio. So there is a, there are some. Good. Okay. Teacher, I'm not in my house right now. I am almost right. Okay. Okay, Andreas. I have my 5 sentences. Stay mute. Sorry, yes, okay. Muy bien, entonces las puedes compartir con, con tus compañeros o ayudarles si ellos tienen alguna duda o si alguien no lo ha terminado. Okay. Está bien. Y mañana va a haber clases. Mañana es nuestra última clase, Vladimir. Ah, ok. Terminamos el módulo. El examen. No, era broma. Pero sí hay que terminar todos los ejercicios de la plataforma. Eso hasta sí. Unidad 4. Sí, todo, todo, hasta el examen final. ¿Cuándo es la última clase? Mañana. No. Mañana ya es nuestra última clase. Ok. Ok. Good. Si necesitan ayuda, me avisan. Ok, gracias. Este es singular. Este es singular. O sea, there is. There is. Ajá, there is. Hay un espejo en nuestro pasillo. There is. There is. El 8 creo que es un de raro, que es plural. ¿Quién está hablando? Eric. Ah, va, Eric, pero dice que hay un mirador. Un mirador, un espejo, ¿cuál? En la cosa. La 8. Pues sí, no. La 7 dijimos que era there is. La 8 habla de que no es on the sofá. I'm sorry. On the sofa. That was me, lo siento. 11 cojines en un 12 cojines en un sofá. En un sofá. Entonces sería, ajá, ese es there are. Esa es la 9. La 8 es there are. There are, sí, es correcto. Ajá. ¿Y la 9? There is a big wardrobe. And my sister bedroom. There is a la última es there are children in the yard. La 9 dijiste que era there is y la última es there are. Sí. Solo en 2 me equivoqué, sí. Yo en la 7 y la 8 era there is y yo puse there are. No, la 7 es there is y la 8 sí. Es there are. Sí, correcto, solo en eso me equivoqué. ¿Y la número 10? ¿La 10 cuál es? La, there is. Me hackeé 80 dice. Bueno, entonces ya las contestamos, solo esas eran las 10. Sí, solo eran 10. Ya están. El problema de la cualquier de basura no afecta, sino también a la salud cerca de 5 minutos. Toda clase de basura tiene guardar espejos y todo eso, pues se recoge agua y hay que ser el zancudo y por eso es que a veces alguna más que zancudo. Mira, aquí no he hecho. There is a mirror.
Questions on the sofa. Y el teacher quizás se fue, ¿verdad? No lo veo. Hi, I'm here. Aquí estoy. Es que no lo miraba, teacher. Yo creí que se había ido. Bien, ¿terminaron el ejercicio y la tarea? Ah, también era la tarea. Solo los ejercicios. Solo los ejercicios. Ahí les puse en el chat de WhatsApp para que ustedes compartieran entre ustedes. Ok, mira cómo le hiciste. Ah, esto, esta oración. Por ejemplo, Daniel puede decir: There is a door on my back. There's a door behind me. There is a door behind me. Silvia puede decir, there is a hammock. I'm sorry, there's a hammock on my back. There's a hammock behind me.
Eric could say, there is a roof above me. Okay, there's a roof above me. There. Eran cinco cada uno. Ah. Daniel is like, what? Okay. Sí, okay. Yo pensé que era solo responder esto y yo aquí bien galán. Okay, le voy a dar 5 minutos. Platiquen, vamos, okay. ¿Cómo lo hacemos? Okay, está fácil. There is a, o there are some. Acuérdense, there are some, por ejemplo. There are some. ¿Y there are any? No puede. ¿Hola? Hola, there is y there are. Correcto, es lo que estamos revisando. Acuérdate, puedes ocupar a, an, some, si es plural, some. Any era para negativas. Pero sí, si esa es una negativa, sí. Puedes describir. Ok. There are red bricks. There are some red bricks behind me, diría Susana. There are some red bricks behind me. Hay algunos ladrillos rojos tras de mí. ¿Cómo hago esto? Miro el objeto, ¿cómo se dice en inglés? Me voy al traductor, busco la traducción al español, al inglés, right? Mm-hmm. Vamos, 5 minutitos. ¿Cómo se dice gavetero? Gavetero. ¿Sí? Drawer. Drawer, ahorita. Es drawer, como así como se escribe dibujar. Drawer. Ay, perdón, tengo de inglés a francés. Excuse me. Nala, de veras, Nala. Así se llama la mamá de mi perro. Drawer. No le creo. Pero se escribe D-R-E-S-S-E-R. Ah, aquí se lo puso en el chat de Zoom. Tengo aquí, permítame. Okay. Ahora, una cajonera podría ser un chest of drawers. Ah, aquí me lo traduce como dresser. Dresser. Ajá, dresser. Vestidor. El vestidor. O la cómoda del espejo. La cómoda del espejo, por ejemplo. Que es algo diferente. Es un gavetero, pero con espejo. Right? Sí, Susana. Sí, pantry. Pantry. ¿Sí? Cork board, permítame. Va, pues, bueno, lo voy a corregir acá. La despensa, se dice. Es que pantry ya de por sí es una manera de decirlo. There is a cork. ¿Despensa o a la cena me sale? A la cena, correcto, ajá. Cupboard. Cardboard. Cupboard. Cupboard, ahí está en el chat de Zoom. Sí. Cupboard. Queen.
Teacher, ¿cómo dijo que quería las oraciones? Por there are o there is. Vaya, por ejemplo, si, no, no, no. Si necesito describir la cocina, tendría que decir, hay una alacena. Hay una alacena blanca. Ajá. There is a white cupboard. There is a big kitchen. I'm sorry, there is a big stove. Hay una gran cocina. There is a great fridge. There's a great fridge on the left. Podría ser. There is a great fridge on the left. Hay un refrigerador gris a la izquierda. Right? Mm-hmm. There is a dishwasher on the right. There is a dishwasher on the right. Hay un lavamanos, perdón, lavatrastos a la derecha. Estoy describiendo mi cocina, por ejemplo. There are many drawers. There are many drawers in the kitchen. Hay muchas gavetas en la cocina. Bueno, dicho, yo ya tengo mis oraciones. Okay, let's go back. This meeting is being recorded. Okay, ready? Good. So I want to hear some examples from you. I want to hear some examples from you. Veamos quién ocupó. Okay, Edwin, primero Edwin, luego Andrés. Super good. Quiero ver quién ocupó. There is, there are, y tal vez algún adjetivo describiendo lo que hay. Tal vez alguna preposición donde está ubicado ese objeto. Okay. Edwin, go, y luego Andrés. Okay. There is a fan in front of me because it is hot here in El Cuco Beach. El Cuco, San Miguel, San Usulután. San Miguel. San Miguel, oh my God. Wow. Awesome. Ajá, Andrés. There is a Christmas tree next to me. Okay, you got it. Vaya,
Vamos a ver ahora los dos ejemplos anteriores y quién puede decir qué significan, ¿no? Decía Edwin, there is a fan. Again, Edwin. There is a fan in front of me because it is hot here in El Coco Beach. Ok, ¿alguien puede traducir esa oración? Que tiene adelante un como ventilador porque hace calor ahí en el Coco Beach, en la playa del Coco. en la playa el cuco. Good job. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Super good, okay. Y lo que dijo Andrés, can you repeat, Andrés, please? There is a Christmas tree next to me. Él tiene un árbol de Navidad a la par de él. A ver, ajá, no sería él tiene, Amílcar. ¿Quién me lo hace? Él está a la par de un árbol. No, ahí está la onda, que es lo que estamos viendo. Quiere decir there is, acuérdense. Ajá. Que hay un árbol, hay un árbol de Navidad a la par de él. Ajá. Ahora, quiero que entiendan una cosa también, excelente, Amílcar. Hay una diferencia entre traducir e interpretar. ¿Sí? Traducir de un libro. Tiene que ser eso textual, ¿eh? Lo mejor traducido posible. Eso es traducción. Interpretar es lo que hace un ser humano con otro. Y por eso el trabajo se llama intérprete. O sea, ser intérprete es interpretar de un idioma a otro según tu contexto. Entonces, por eso les decía en una clase anterior, si tú has leído muchos libros, pues muy probablemente tenés mucho léxico. Es decir, tenés muchas palabras para utilizar. ¿Ya? Por eso todos tendremos diferente, ¿cómo se dice? Diferente interpretación, excelente, gracias. Entonces decía textualmente Andrés, hay un árbol de Navidad junto a mí, hay un árbol de Navidad junto a mí. Ok, one more, Amílcar, can you give us an example? On the left side, there is a television. Okay. On the left side, there is a television. There's a television on the left side. Okay. Who can translate? ¿Alguien puede traducir? Jennifer, good. No, yo dije repeat, please. Okay, let's repeat. There is a television. What? On the left side. On there. The left side, there is a television. On the left side, there is a television. Uh-huh. Jennifer? Hay un televisor. Uh-huh. Al lado. Al lado? No. Izquierdo. Ajá, the left side, good job. On the left side there is a television. En, al lado izquierdo hay un televisor. Bien, so, vamos a hacer una dinámica. Necesito que agarren una hoja de papel bond. Okay. Y un lápiz. Si tienen colores o crayones de sus hijos, delen, ¿eh? Aunque okay. Yo a mi hija le agarro los colores. Pero ¿por qué? ¿Qué vas a hacer con mis colores, pa? She's 7 and oh my God. Los estoy llevando al cenar, creo que les conté. Ey, son gratis las clases, es bien bonito. Bien bonito todo lo que aprenden. Super good. Ok. So, yo tengo un dibujo que me hizo. ¿Quién me hizo este dibujo? Uy, no lo firmaron. Creo que fue Sabio el que lo hizo. Bueno, no importa. Tengo un dibujo acá conmigo. Tenía como 5 años. Entonces, lo que voy a hacer es describirlo ocupando lo que hemos visto. Ahora, ¿qué pasa si yo no entiendo una palabra? Que es muy probable ocurrir esto. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el significado de tal cosa?
What is the meaning of? Excellent. What is the meaning of? Y digo la palabra que no escuché bien. Okay. What is the meaning of? Oh, perdón. Cuando ustedes me escriben directamente a mí, se me van los mensajes directo a esa misma persona. Okay. What is the meaning of? ¿Cuál es el significado de qué quiere decir tal cosa? Es más, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa de una sola vez para no tener ese inconveniente. Okay, so let's start. Vamos a comenzar. Ustedes tienen que ir dibujando lo que yo les voy a escribir. So, there is a blue sky, a big blue sky on the top. There is a big blue sky on the top. Yeah. There are hills. There are green hills. Okay, there is sand. There is sand on the hill. At the end of the hill, there is sand. So, hasta ahorita llevamos. There is a big blue sky. There are hills. Teacher, what's the meaning of hills? No? What is the meaning of hills? Okay. Hills. Montañas. It's like little mountains. It's like that. Like? Andrés. Kind of, yeah. Al final vamos a comparar, Andrés, ese es el punto. Okay. So, hey, but, Andres, there is sand. There is sand here in the base of the hill. There is sand. And there is a river. There's a river. Shh. There is a river. What is the meaning of sand? Sand, arena. Okay, so there is sand on both sides. Listen, there is a river, right? There is a river, and there is sand on both sides of the river. Both sides. Uh-huh. It's like the river is between of the sands. Exactly. So you have a hill. Okay, you have the hill, you have the sand, you have the river, more sand, and there is grass. There is another river. There is another hill on the left, well, it would be on the right, I'm sorry. On the right, there is another hill. So you have one hill, the sand, the river, the sand, a hill. Okay. What's the meaning of hill? Hill. Cordilleras, cerros. Ah, okay. Yeah,
What and where and where is both? Okay. There is sand on both sides of the river. Okay. On both sides of the river. Uh-huh. Estoy malo dibujando, no sé cómo se llama. Ah, ese es el punto. La onda es ubicar cada objeto en su lugar. Vamos a ver. Next. There is a gray big rock on the left of your drawing. There is a big gray rock. How do you say? What is the meaning of? What is the meaning of small? Susana, small, big. No, eso sí, el otro. Ah, gray, gray. Gray, que no es verde. Gray. Es algo genial. Christian Gray. The gray clouds. The gray clouds. It's a color. A color. Red, yellow. Gris. Excellent. ¿Cómo se hace un día gris? Ajá. Y star es una estrella gris. No, there's a big gray rock on the left. Okay, on the riverbank. On the riverbank. On the riverbank. What is the riverbank? Is the shore. Okay, on the riverbank, on the left, there is a big gray rock. Okay, and finally, oh, no, I'm missing two. So, on the right, right here, right, let me see the video. Okay, here, on the right-hand corner, there is a hood. There is a wooden hood. There is a beautiful wooden hood on the right. What's the meaning of hood? Pizza Hut. Ah, okay. Yeah. No es pizza caliente. Es la cabaña de la pizza. Yeah. Cuando yo descubrí eso, me quedé cuando estaba aprendiendo inglés. Y yo siempre decía pizza hot. Hacer pizza caliente. Ah, qué rico. No, it's pizza hut. Cabaña de la pizza. ¿Qué edad tenías? Pizza Hut. And lastly, I'm going to write that sentence. I liked it. There is a beautiful wooden hut on the right hand corner. See, there is a beautiful wooden hood on the right-hand corner. And the last one. There is smoke coming out of... I cannot use IU with you. Hold on. There is smoke on the chimney. Oh, come on, chimney. Repeat. Okay. Yeah. So the last two, there is a beautiful wooden hut on the right-hand corner. There is a beautiful wooden hut on the right-hand corner. And the last one, there is smoke on the chimney of the hut. There's smoke on the chimney of the hut.
The right. Uh-huh, on the right. Teacher, what's the meaning of chimney? What's the meaning of chimney? Chimenea. Mm-hmm. Excellent. By the way, por cierto. By the way, there is grass. There is grass all over the hills. Mira que chivo. There is grass all over the hills. Teacher, hay grasa en todas las montañas. En todos los cerros. Yo cuando estaba aprendiendo, no sé por qué nos han olvidado algunas cosas, pero yo pensaba que grasa era grasa. So I was like, what? Sinónimos con el español ahí. Okay. Let me know. Me avisan cuando estén listos para que todos al mismo tiempo mostremos nuestros Picassos. Porque es arte abstracto, entonces. Okay. Let me know. Ready, Jennifer? Okay. I'm ready. Okay, let's show your drawings. Oh my God, Andres. Look at the picture. Look at the picture. Okay. Good job, Daniel. Keep it there, Andres. A ver, todos mostrando su dibujo, que no lo había terminado. A ver. Le voy a tomar una foto a la pantalla, a ver, que se vea. No se ve, Jennifer. Tienes activado el efecto de la pantalla borrosa. A ver, ey, Carmen. Se mira, ticha. Carmen, muy bien, solo que la cabaña estaba al lado derecho. Oh. Silvia, no se ve. Ay, hay que quitar el efecto de borroso para que se vea. Edwin. Ok, uno, dos. Voy a tomar la pantalla. ¡Ey! Muy bien, Noé. Wow. Ok. Good. Calixto, que se vea. Ahí, uno, dos. Carmen. Bien, Carmen. ¡Ey! Vamos. Uno, Silvia. Uno. Póngalo. Uno, dos. Bien, ya les envío la captura. Hey, qué chivo, ok. Bien, vamos a seguir con esa actividad, pero ustedes ahora le van a dictar a su compañero o a su compañera algo sencillo, No tiene que ser tan complicado. Tal vez una fachada de su casa, right? O el parque de su colonia. Ahora, si no notaron, yo estaba ocupando adjetivos y preposiciones, right? ¿Qué adjetivos ocupé? ¿Alguien que me diga algún adjetivo que escucharon? Exactly. Beautiful. Bees. In the corner. Eso sería una preposición. On the corner, uh-huh. Big, uh-huh, that's big. What else? Wooden, exacto. Puedo decir de qué material están hechas las cosas. Uh-huh. Ouch, I dropped it. Okay, uh-huh. What else? Gray. Los colores son adjetivos también. Gray, blue. Big blue sky. Ajá. Aquí están adjectives. Order. Les voy a enseñar algo ahorita, pero no se vayan a alarmar.
Ay, lo quiero más grande y no lo veo. Este es un poco más grande. Pero no me carga. Ok. See more. Sorry, no estoy en mi computadora principal. Ok. Este tal vez. Yeah. Ok, antes de continuar voy a pasar el listado una vez más. Give me just a minute. Súper rápido. Mencionen las cámaras, porfa. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present, teacher. Present. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Eric Mauricio Cruz Guerra. Present, teacher. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Frank Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. José Calixto Díaz Medrano. Present, teacher. Karina Xiomara Vides de Rivera. Vení, May. Karina. Okay, sorry, give me just one second. José Roberto Iraeta sí está, ¿verdad? No. Okay. Kevin Alexis Torres Alguero. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Noel Amilcar Arias Avendaño. I'm here, teacher. Yeah. Raúl Edgardo Sarceño Vines. Present, teacher. Yeah. Ruth Judith Cepeda Galdames. Present, teacher. Excellent. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Great. Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. And Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Okay. Bien. Bueno. Dos regalos les voy a hacer ahorita. El primero será esta imagen, si la pueden buscar. Se llama Adjectives Order. Bien, esta imagen desde que empecé a enseñar me gustó mucho. Eso no es, o sea, sí está escrito en piedra, pero en mis, Dios santo, ya no sé, 18 años de estar hablando esto sin parar todos los días. He notado que los americanos no lo respetan, al igual que no respetan muchas reglas gramaticales, por ejemplo, ocupan el presente simple cuando no deberían de hacerlo, deberían de ocupar el pasado. Eso, no se estresen. Sí, debería de haber un orden. El punto es captar que todos los adjetivos van antes del nombre. So, voy a recortar la imagen un pedazo nada más para podérselas proyectar y que lo que les voy a decir tenga más sentido. A ver. Acá. Let me open a classroom screen. Si ustedes hacen presentaciones en su trabajo, hay una pantalla que se llama Classroom Screen que me gusta mucho. Tiene diferentes herramientas para estar interactuando mientras uno está presentando. So that's really good. And this is it. ¿Cuánto le pagarán por hacer publicidad? No, nada. Solo alguien me la recomendó. Y es súper chiva. A ver, entonces puedo abrir una ventana de texto y pegar imagen o texto acá. So, let's see. Esta imagen. No sé si la logran ver. Yes. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Yes, teacher. Entonces, mi trabajo aprendiendo inglés será identificar cuál es el nombre acá. Porque un nombre puede estar atado a su propósito y usualmente lo está. Y por eso quería mostrarles la imagen. Quiero que noten eso. En este ejemplo, en estos ejemplos, el nombre está atado a su uso. Y quiero que empiecen a pensar así. ¿Sí? El propósito del objeto. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si solo digo bolsa, pues
Hay un montón de bolsas, ¿verdad? Tipos de usos para la basura. En ese caso, ¿qué tipo de bolsa es? Sleeping bag. ¿Una bolsa, Daniel? ¿Bolsa para dormir o de dormir? Una bolsa para dormir, ajá. Ahora, si es un wedding dress, Susana, ¿qué sería? Wedding, que no es boda. Ajá. Es una bolsa de bodas. No, 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 wedding dress. Oh, un vestido de bodas. Un vestido de boda. Vestido de boda, un vestido, estoy loca yo. Un vestido de novia. ¿Qué usted acaba de imaginar a la novia envuelta en una bolsa? Sí, lo siento, ah. Estaba en otra. Es que estaba haciendo el ejemplo que estaba ajá. haciendo usted, que hiciéramos como la visualización para poderla describir. Súper bien. Ya, ahorita llegamos a eso. Solo quiero hacerles ver esto porque es muy importante. A ver, entonces, un vestido de bodas. Y el último, fácil, Silvia, flower vase. Flower vase. Flor. Es un florero. Un florero, bien. ¿Verdad? Palabras compuestas, ok. Vase, flor. Ah, un florero. Ajá. Uh-huh. Ahora, todo lo que califica a este nombre y su propósito vendrá antes de ello. Entonces, yo puedo decir que tengo una bolsa de dormir fea, pequeña, delgada, sucia, vieja, roja, a rayas, italiana, de algodón. Lo tengo que decir, no, hombre. O sea, no es necesario. Salvo que no sea un caso excepcional, ¿verdad? Do you have a sleeping bag? Yes, I have a sleeping bag. I have an, porque empieza con U, el primer adjetivo que voy a ocupar, ojo. Y quiero que entiendan algo. Todo eso, eso que ustedes ven ahí en esa misma línea, es mi sujeto. Y quiero que entiendan otra cosa. Aquí, esto, todo eso que está en esa línea, chicos, yo lo puedo reemplazar por un sujeto. Como estoy hablando de un sujeto, de un objeto, sería it. Y esta conversión de un objeto tan descrito a un sujeto, yo lo tengo que aprender a hacer en mi mente así. Así como lo hago en el español. A todo le llamo volado. Ya, no lo describo por completo. ¿Sí se entiende? Eso. Ok, espero que se haya comprendido eso. Entonces, seguimos. And I have an ugly small thing. Ditty, old, red, striped, Italian cotton, sleeping bag. Does it work for you? Yeah, it works. ¿Funciona para ti? Sí, funciona. Okay. So, next example. I have a wedding dress. I have a beautiful, long, white, French silk wedding dress. Okay. Tengo un vestido de novias hermoso. Hold on. Okay, hermoso, largo. Largo, blanco, francés. Ajá. Y esa no sé qué es. Seda. De seda, excelente. Ah, muy bien. Vale. Excelente. Ahora, traducímelo de nuevo, Susana, pero empezando desde el vestido de novia, tengo un. Wedding dress. En español, tengo un. Tengo un vestido hermoso. Hey, ¿de largo. Qué es el vestido? ¿Ah? ¿De qué es el vestido? Ah, de seda. No, no, no. Para, no, ¿cuál es su propósito? Novia. Un vestido de boda. Ajá. Ah, un vestido de novia. O de novia, ajá. Un vestido de novia hermoso, largo, blanco, francés y de seda. ¿Te sirve? Excelente. Very good. Good job. And the last one. ¿Quién se atreve? A ver, bichos. Flower vase. Okay, a flower vase. Ajá, Milka. Flower vase. Large, broken accent, green y clear. Ajá, ahora, si yo voy a decir, I have a large, broken, ancient, Greek clay, flower vase. No. Todo lo que dije antes del nombre
y su propósito está describiendo ese florero. En el español es diferente. Empiezo mencionando el nombre y su propósito. Tengo un florero, ¿ok? Largo, ¿qué sería? Roto. Roto. Viejo. Viejo, podría ser, ajá. Antiguo, ajá. Griego. Griego. Arcilla. De arcilla, muy bien. Very good. Bien, eso solo es como un plus. Esto no es para alarmarlos. Ahora, adjetivos hay muchísimos. Ahí están en ese cuadro que me súper gusta ese cuadro. Hay de opinión, de color, de tamaño, de patrón, donde dice pattern, right? Shape, que sería forma. Puede ser redondo, cuadrado, largo. Puede ser gordo, si está hablando de una persona incluso. ¿Sí? El origen, de dónde viene. La condición, en qué condición está, si es viejo, si es nuevo, si está limpio, mojado, ¿ok? El material, ¿de qué material está hecho? ¿De oro, madera, plástico o sintético? Entonces, es de analizar ese cuadrito como para agarrar una idea de qué son los adjetivos. Recordarlo, recordarlo, porque en español, más, entre más adulto estás, menos te das cuenta de o pensás en lo que decís. ¿Sí? Entonces es de rellamar esa información que aprendí en, ¿qué sería? ¿Quinto grado? Quizás ahí se hace más énfasis en el lenguaje, en la ortografía y todo eso, ¿no? No sé. Ok, super good. Esa era una cosa. Y la otra, vamos a tomarnos un minuto nada más. Yo quiero que ustedes salgan de algo, de la comfort zone. No sé si su bueno, no sé si su profesora o alguna vez algún profesor ha tratado de motivarlos de alguna manera, pero esto que les voy a dar ahorita es como un pequeño refuerzo para que se reanimen, que no tiren esto, y mañana por favor estaré en la clase también. Denme un segundo. Bien, les voy a dar un link ahorita y todos lo, nos ponemos, les voy a poner en silencio para que cada uno se tome el momento de verlo. En teoría dura 7 minutos el video, pero es muy importante desde mi perspectiva como educador ayudarles en este sentido. Ante todo, si se sienten un poco mal, no sé si alguien se los ha dicho alguna vez, pero si tú empiezas una semana, un lunes, muy positivo, vas a tener una semana positiva. Y eso está comprobadísimo, comprobadísimo. Se llama ley de atracción. Y pues se los pongo acá en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp. So, bien, pueden empezar el video. Empiezo a contar los 7 minutos. Está en español. So, enjoy. Disfrútenlo.
Muy bonito video, teacher. Me gusta el final que se ve el árbol, ¿verdad? ¿Te atreves a soñar? Como que le costó un poquito, bebé. En el árbol ese. Sí. Buena creatividad. Creo que Jennifer no ha terminado. Vamos a esperar. Gracias. No hay de qué. Mírenlo una y otra vez. Es de plantearse metas SMART. No sé si están al día con eso. Ese es otro tema a investigar. El SMART Goals. Es un acrónimo para describir cómo fijarse metas de manera adecuada para alcanzarlas. Y ese es otro tema muy, muy interesante. Ok. Good. Bien, so vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Para no complicarles la vida, vamos a jugar a algo entre su grupo. Describan un lugar de la casa o de su colonia, que son lugares que son comunes entre nosotros. Right. Por ejemplo, vamos a ver si lo adivinan. There are many trees, big trees. There are swings. There are swings. I'm sorry, there are swings and slides. There's a big soccer field. There is a big soccer field. There is a lot of grass, a lot of grass. We play football there. We play football. What is it? Es un parque. Está describiendo un parque. Good job. It's a park. It's a park. Good job. Simple. Puede describir la cocina, tu sala, el baño, ¿por qué no? Un cuarto. Let's see what else. El centro de San Salvador. Ahora, los nombres propios no se traducen al inglés. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo resulta el ejercicio. ¿Sí? Pero teacher, mire, yo no sé cómo decir un montón de cosas ahorita en inglés. Ah, hay que ocupar el traductor de Google. Y ese es el punto de este ejercicio también, porque la clase de hoy es solo vocabulario, aplicando lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ok. Got it. Hasta ahorita me llega, todos lo están haciendo, están aplicando el there is, there are, aplicando adjetivos que hemos estado viendo y preposiciones de location. So that's good. Bien, le voy a dividir una vez más, podemos a cambiar los grupos. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer? Vamos a escribirlo. Ajá. A describir algo para que sus compañeros adivinen. Ok. That's the point. Hago la pregunta porque siempre que los divides, como ya cuando llegan al grupo, ¿qué dijo? ¿Qué hay que hacer? Right, so. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No. Creo. Ok. Let's go. Estamos solo nosotros y los demás compañeros que digan qué es lo que está describiendo uno. Sí, pero vamos a describir cada uno una cosa. Ajá, y ya los demás compañeros van a decir qué es lo que está describiendo el otro compañero. Ahora, no una cosa, sino un lugar. Porque hay que decir, hay tal cosa, de tal color, o es grande, es pequeña. Uh-huh. Y los demás.
los demás compañeros del grupo van a decir qué es lo que está describiendo el compañero. Sí, ya cuando tengas la idea. Ah, ok. Solo uno va a la vez. Uno a la vez va a ir describiendo el lugar, cualquier lugar. Pero okay, vamos a hacerlo los tres entonces. Ese es el punto y los otros dos tienen que adivinar. Ok. Prepárense si quieren antes de comenzar, pues para buscar el vocabulario, ¿no? Vale, está bien. Ok. Ya tengo mi parte, pues cuando termine ahí lo digo. Ok, yo sigo escribiendo. Teacher, I have a question. Yep. Is correct say the place has a place. O sea, como que quiera decir yo, el lugar tiene un lugar. O como quiera decir yo, the place has a place that you can deposit your money. O sea, como que es un lugar que... O sea, yo quiero decir, el lugar tiene un lugar. O sea, se escucha redondeante incluso. Pero... donde puedes depositarte. It is correct. The place has a spot. A spot. Where you can... Yep. The place has a spot where you can deposit. Ahora, te corregía lo primero. Porque es bien común que digamos esto. It is okay. Y la... estructura para hacer una pregunta es auxiliar, sujeto, complemento. Perdón, auxiliar en el caso del verbo to be. Auxiliar, que es el mismo verbo to be, sujeto, complemento. Is it correct? Is it correct to say? A ver. Thanks, teacher. Is this correct to say? Otra vez. Is it? Is it correct to say? Is it correct to say? Is it correct to say? You got it. The place has a spot where you
save money, where you can put your money. Yep. Ya tengo yo mi parte también. Entonces, no sé quién, bueno, Raúl y ella. En la playa. Nos fuimos para la playa. Una sombrilla. Está debajo de una sombrilla y sodas, hay cerveza. Espérame, y todo eso yo lo dijo en inglés. Yes. Really? Okay. ¿Y adivinaron? Yes. Okay. Good. Es uno por uno, ¿verdad? Cada uno tiene que describir un lugar. Okay. Sí. Okay. Ya, solo falta Calixto. Ya no lo alcanzamos a escuchar. Yeah, go ahead, Calixto. They bar out my toes is in the center and front of the church. The children's we play something. Bueno, creo que en la iglesia. No. Sí, al final sí, coincide. Sure. The church. Sure. Okay, pero estaba describiendo otra cosa, creo, ¿no? Sí, hay. Ajá. Es que acuérdense, there is a park. Ajá. Ahora, ¿cómo digo enfrente de esto o enfrente de eso? Para no decir el objeto, diría In front of it. So, por ejemplo, decía Calixto, there is a park in front of it. In front of it. There's a park in front of it. Okay. The PNC is next to it. Mira que chido. Is next to it. Mm-hmm. What else? Oh, the town hall. What is a town hall? ¿Cómo? What is a town hall? Town hall. ¿Cómo se escribe? The town hall is there too. The town hall. No. Esa palabra es nueva para mí.
Just so you know, the major lives in, well, I'm sorry, works in the town hall. Okay. The major works in the town hall. Ayuntamiento. El ayuntamiento, la alcaldía, very good. ¿Y donde dice the major works in the town hall? La alcaldía mayor, o como. Mm. Who's the major? For example, in San Salvador, the major is Mario Durán. Ah, como el alcalde. El alcalde. Let's see tomorrow. Okay, give me just 2 minutes and we're done. Creo que así más o menos es, teacher. No sé si me equivoco. There is a park on my town. It's in the center. Oh, okay. Center, you say downtown. Sorry, downtown. En el centro, downtown. Downtown es el centro de la ciudad. And in front of the church. Okay. Ajá. In front, está mal escrito. In front. Ajá. Of the church. Casi, casi lo tiene. Okay. Muy bien, Calixto. Good job. ¿Falta alguien? Anybody missing? No? Anybody missing? No? Okay. Let me check the last group. Y regreso, okay? Regresamos. Hola, sí. Teacher. Hello. Okay, ready? Yes. Yes. Okay, let's ready. Go back. Bien, regresemos en Twin. This meeting is being recorded. Ok, dejaría de ser una clase de vocabulario si no compartimos lo que hemos descubierto. So, abran su chat de Zoom. Bueno, quiero ver si ya regresamos todos. Sí, bien, dejaría de ser una clase de vocabulario si no compartimos lo que hemos aprendido. Entonces, abran su chat de Zoom y pongan una palabra nada más que les haya resultado nueva, que han descubierto durante este ejercicio. Just one word. Oh, shadow. Vamos poniéndole el significado de un solo para que los demás la escriban o tomen en cuenta, a ver si ya lo sabían. Spot. Okay. Good, town hall, downtown, shadow,
moon shadow, ajá, spot, lugar, hills, montañas, hill, hills. Este es su trabajo principal ahorita que empiezan. El vocabulario es la base. Si no hay vocabulario, no van a pasar de lo mismo, ¿eh? Y les digo por experiencia, es muy triste ver a alguien, ante todo, o sea, en este programa, adultos. Es bien difícil, o sea, para un teacher encontrar a alguien ya en un nivel intermedio 5 con mucha falta de vocabulario. Pues porque ya, como les explicaba antes, ¿no? Ahí ya usar tu creatividad para entablar conversaciones más complejas. Imagínate, en el básico 6, de hecho, vas a ver un poco de contabilidad, les decía. Y así, ¿no? Shelves, repisas, ok. Playground, área de juegos, ok. Una pregunta, ¿hablaron con Vicri sobre regulares, perdón, plurales irregulares? ¿Recuerdan haber hablado de eso con Vicri? No, teacher. No, teacher. Okay. No, teacher. Let me see if I find this really quick. I think this is it. Just a minute. This is it. Bien, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Pues terminemos de ver lo que pusieron. Town halls. Carmen, sería town hall o town halls, pero después de la W hay una N. Arriba lo ponía Vladimir, creo. Uh-huh. Sí, Vladimir ponía town hall. Ok. Bien, let's see. Otro anuncio, pero no me pagan por esto. Déjenme ver si lo puedo compartir sin tanta onda y hacerle vuelta a esto. Así se puede. Vaya. Chivo, let's see. So, este vocabulario, de manera general, esta es una página que se llama Quizlet. ¿Se acuerdan cuando pasaban a exponer en la escuela y llevaban sus apuntes? Nosotros que estábamos viejitos, ¿verdad? Llevabas unos papeles ahí para recordártelos. Pues en eso está basado esto. Hay un botón acá que te ayuda a la pronunciación. ¿Ok? Knife. For example. De hecho, creo que no estoy compartiendo el audio de la página. Give me just a minute. There we go. Bye. Knife. Knife. Y el plural no es knives, o sea, no le agrego una S al final a la palabra, ¿ya? Sino que sigo una regla que dice que cuando una palabra termina en sonido F, les decía hace poco, reemplazo ese sonido F y agrego VES en su lugar. Good. Good. Y nótese la pronunciación, ¿no? Aquí es knife, el labio inferior debajo de los dientes superiores, y soplo, knife. ¿Ok? Sin embargo, ya en el plural, ya no soplo. Knives. ¿Ok? Hands. Una pregunta, ¿por qué es plural pants?
y pants. Estamos hablando de plurales irregulares. Okay. It's not correct to say one pant. One pants. A pair of pants. Siempre van a ir en pares. Así como los pantalones, las tijeras y los anteojos, no hay singular. Ojo, no existe el singular de algunas palabras como tijeras, pantalones, anteojos. Esos tres se me vienen ahorita a la mente. Pants. Pants. ¿Ok? Escaleras. Ladder. A ladder. Okay, ladders. Ship. Shoes. Shoes. Ajá, cabal. Bueno, si puedo decir. How do you say un zapato in English? One shoe. A shoe. Bless shoe. You. It's a joke. Es un chiste de niños, perdón. A shoe. Salud. Okay. Okay. Scissors. So, there's no singular for scissors, right? Same thing. Scissors. Listen. Scissors. 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 Okay. Yesterday I told you, right? I was telling you. Clothes. Let's see. Clothes. 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 Mm-hmm. Clothes. Right? There's no singular. Si dices el singular, sería un trapo. Okay? Clothes. Okay. Now, again, life. What's the plural? Lives. Almost. A cat has many life. Lives. De hecho suena lives, pero no lives. 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 What? Lives. Many lives. A cat has many lives. Esto está mal. Lives. Y se lo voy a comprobar. Let's see. Me parece que les compartí un link que decía Juglish, o solo se los puse así en el chat. Juglish.com. ¿Sí o no? No me acuerdo. So, ahí voy ahorita. Agregué el acento US. In order to live the lives that we say we want to live. Lives. National sense whatsoever, because our lives could not have been more different. Lives. Sure. So let's live our lives in a way that shows others there's more. More. That's a gift, not a chore. So let's live our lives in a way that shows others. I love it. So let's live our lives. Let's live our lives. Quiero aclarar eso. Live, sin S, es el verbo. Okay? Vivir. Our lives, nuestras vidas. Okay? Y como ya vieron el presente simple, terceras personas tendría que agregar la S si es she lives downtown. She lives downtown. Ahí el verbo lo estoy conjugando en tercera persona. She lives downtown. Sin embargo, el plural de life es lives. Es decir, la pronunciación cambia. Esta cosa está mal. Lives. It's lives. Repito, ¿quién se acuerda del link de juglish.com? Que son videos de YouTube, metes una palabra, ¿no? Nobody? Anyways, let me show you. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya? Yeah? Yeah. Vaya, entonces, ¿qué hice yo? Me vine acá, súper rápido, porque no debo de estar haciendo eso, que hay copyrights para esta cosa. So, si yo no sé cómo se pronuncia una palabra, solo la voy a meter esa palabra, nada más. No puedo meter una oración completa. Voy a elegir el acento de US accent porque es el de Estados Unidos, no UK, que es el de United Kingdom, o sea, acento inglés, ni tampoco el acento australiano. So, ya elegí el acento, voy a say it. In order to live the lives that we say. ¿Qué pasa aquí? Me va a buscar muchos videos de YouTube donde se pronuncia esa palabra exactamente. ¿Ok? We want to live. Ya me, ya, ya pasa, okay, voy national sense whatsoever, because our lives could not have been more different.
Está rápido esto, pero voy viendo y puedo regresar. 5 segundos. Like I was her again, which made no rational sense whatsoever because our lives could not have been more different. She had failed. El último. ¿Cómo se llama la aplicación? Ahorita les envío el link. ¿Pero si está claro cómo se usa? Sí. Yes. Yes. Pues yeah. Te da. Ahí sale Obama. Uno de mis favoritos es Obama cuando sale dando sus discursos. Muy buen acento. Tiene muy buena articulación. Ojo, no existe, no existe como el acento en alguien que habla inglés o cualquier idioma de manera natural, sino que lo que existe es buena pronunciación, buena articulación. Sí, porque acento es cuando tú aprendes un idioma extraño al tuyo, ¿cómo se dice? Sí, diferente al tuyo. Y entonces pronuncias de una manera muy fuerte o muy suave o ya. Entonces ahí viene el acento. Acentúas las palabras, no sé si me explico. Vaya, ahí está el link. Ojo, solo palabras, no oraciones completas. Es raro que les aparezca eso. Bien, let's move on. Let's continue with the irregular nouns. Where are you? Here you are. There you are. Bien. So, lives. Shelf. De nuevo, la pronunciación sonido F. Reemplazo esa F por VS. Y luego tengo shelves. 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 Bien. De nuevo, ¿cómo se llamaba la serie? Desperate House. Wives. 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 Aquí se nota la diferencia. Mira, decís wife. Wife. Ok. O wives. Wives. Ok. Mismo sonido. V o F. Oh, we're done. Really? No. What number is it? ¿Qué número voy? Wait a minute. Wait a minute. No. Just can't believe it. Caesar's Palace, half wolf. I'm going to go back. Okay. Leaf. Hoja. Leaves. Ojo, que es la misma pronunciación de live. Right? Ah, perdón, me salté wolf. Half, person, knife, knife. Empezamos en knife. Ese fue mi error. So, knife. Decíamos knives. Person. What's the plural for person? People. 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 Ojo con eso, por eso son irregulares. Person, people. Right? People. No voy a decir peoples. Cuidado, eh. Person, people. People. Half. Half. Una mitad. A half. Repeat. A half. A half. Half. Sin nada, es al final. A half. Half. Ahí está, muy bien. Halves. Halves, halves, okay. Halves. Give me 3 halves. Give me 3 halves. How many oranges do you want? How many oranges do you want? I want 3 halves. Right? Quiero 3 mitades. You can do that. Okay. Wolf. Repeat, wolf. 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 Uh-huh. You say wolves. Wolf. Wolves. Wolves. Okay. Leaf. Leaf. Can you say leaves? Leaves. What's the meaning of leaves? Hojas. Hojas, right? Right. Leaf. Leaves. Goose. Yo odiaba estos animales cuando estaba pequeño porque me seguían. Goose. What is it? Tan chulos, pero cómo fregan. Geese. Okay, goose, geese. What is it? Geese. Yeah, but what is it? What is this? Ganso. Gansos, right? Yeah, it's not ducks. Okay, moose.
que la vida le regale poder ver uno de estos animales. Moose. Moose. Son enormes. Moose, moose. Alce. Right? Teacher, pero ahí no cambia. Exacto. Ese es el punto. Por eso se llaman plurales irregulares. Porque o cambia o no cambia su estructura de la palabra, ¿eh? Al pluralizarlo. No es como lo común de solo agregar S o ES o IES a la palabra. Right? Deer, lo mismo. Deer. Venado, ¿verdad? Good. Siempre, no cambia. Fish. ¿Cuál creen que es el plural de fish? Come on, guys. Fish. Sí, correcto, es fish. Hay una excepción a esta regla que rara vez se da, salvo que estés estudiando biología. Para referirse a las diferentes especies de pescados en el mar, se puede decir fishes. Okay. Fishes, y en inglés no es como en el español, que nosotros decimos pez porque está vivo, y pescado cuando ya está muerto. Yo sé, no se da eso, bien raro, ¿eh? Es pez en el mar y pescado ya cuando lo atrapado. Okay. Sí, no, acá no se da eso. Fish, fishes. Ahora, excepción a esta regla también es cuando la conjugas con en la tercera persona, ¿verdad? Y hablas de fish como el verbo, pescar. ¿Okay? Como dirías, ella pesca en el lago de Coatepeque. Ella pesca en el lago de Coatepeque. She fishes. In the Coatepeque's lake. You got it. Okay. Ship. Ship. Same thing. Ship, ship. Singular y plural no varía. Ahora bien, mouse. What's the plural of mouse? Mice. Mice. Good job. Mice. Okay. Mouse, mice. Tan bonitos, pero como friegan también. Mouse, mice. Foot. Foot. Mm. Feet. 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 Cuidado con la S al final, ajá. Foot. Feet. Feet. There you go. Feet. Sin la S al final. Feet. 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 Okay, you got big feet. Tienes pies grandes. You got big feet. Small feet. Foot. Okay, foot, uno, feet. Vale. Same thing, lo mismo. Tooth. Teeth. Ojo, si tú dices teeth, I wash my teeth, es yo me lavo las tetillas. No, cuidado, la pronunciación de esa palabra, matémosla de un solo. Se dice teeth. Teeth. La lengua entre los dientes, saque la puntita, teeth. La pone entre los dientes, teeth. Y la sopla. Teeth. 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 Ahí está. Teeth. I wash teeth. My teeth. Repeat, I wash my teeth. I wash my teeth. There you go. I wash my teeth every morning. Teeth. Tooth, teeth. Okay. Child. Children. 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 Excelente, sin la S al final. Children. Children. Child, children. Woman. Woman. Women. Excelente. Woman, women. 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 Woman. Women. Man. 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 Ahí bien, bien diferenciado. Man. Man. Okay. Men. It's like a Superman. Mm-hmm. Superman. No es Superman. Superman. The X-Men, cabal, exacto, ok, ahorita les envío el link para esa presentación en Quizlet, so you can practice, así como decía Milka, ahí pueden encontrar diferentes flashcards de esa manera para estudiar su significado también, la cosa es ponerse curioso y travesear los links, ok, good, so I'm staying with Vladimir tonight, mañana por favor no faltar, ok. Carmen Yolanda Campos Mengíbar.
Present, teacher. Thank you. A todos, por favor, llegar hasta el examen final esta noche, si es posible, para que mañana estén listas las notas, ¿ok? Daniel Ernesto Membreño Rivas. Got you. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Good night. Good night. Eric Mauricio Cruz Guerra. Present, teacher. Good night. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Franklin Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. José Calixto Díaz Medrano. Present, teacher. José Roberto Iraeta Reyes. Karina Xiomara Vides de Rivera. Kevin Alexis Torres Alguero. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Good night. Good night. Good night. Noel Amilcar Arias Avendaño. I'm here, teacher. Good. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Okay. Ruth Judith Cepeda Galdames. Ahí está. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Good night. Good night. Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Goodbye. Good night. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. Okay. And Vladimir Alejandro García Navarro. Present. Good night. Good night. Hey, ¿cómo que good night? Okay, we're staying, Vladimir. Bye-bye, everybody. See you tomorrow. See you. Okay. Hey, good night, Amilcar. Can you hear me? Yeah, I hear you. Vladimir se desconectó. ¿Vladimir se iba a quedar? Sí. Pero no lo puedo taggear por algún motivo. Bikrim. Ok. Voy a seguir intentando. ¿Sí lo mencioné en el listado, Amilcar? Sí. Ah, ok, ok. Bueno, me dijo a mí, pero no escuché que le dijera a Vladimir. Ah, pero igual nos quedamos si gusta entonces. No problem. So, you have some experience with English, right? Okay. Bueno. Okay. No hay problema, no hay problema. So, Amilcar, bueno, yo siempre empiezo en español la primera vez que estoy con alguien en una sesión uno a uno de esas sesiones de 10 minutos. Y siempre pues hago dos preguntas, ¿no? Muy, muy concretas. La primera, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? Sin mencionar academias, pero ¿cómo ha sido su encuentro con el inglés? Porque lo está aprendiendo y ante todo, si ¿sí ha logrado identificar dentro de todo esto, que es la segunda pregunta, ¿qué es lo que más le cuesta? Porque muchas personas dicen, ah, yo lo entiendo, lo leo, yo lo entiendo, lo leo, logro traducir, me dicen y todo, pero hablarlo es lo que no puedo, me dicen. Entonces, no sé, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? Empecemos por eso. No, en parte lo he podido muy poco practicar cuando salgo del país. De ahí, pues las mayores dificultades que tengo son en parte la pronunciación y el listening. Uh-huh. Porque si yo puedo leer, yo sí siento que tengo más facilidad en leerlo, puedo saber reconocer o asimilar qué podría ser la palabra, pero cuando, digamos, estoy escuchando corrido en las contracciones, las uniones que hacen, entonces ahí donde me pierdo completamente en el contenido de una frase o un diálogo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo estamos manejando esos temas que ya vimos dentro del básico 1? Bien. Bien.
Bien, sí, bien. Bastante bien, porque me ha servido mucho identificar sobre todo la parte de del presente simple con los verbos de acción, con los, ¿cómo se dicen los otros? Los de adjetivos. Adjetivos de los que describen prácticamente una situación. Uh-huh. Podemos decir que tengo hambre. Yo, todo eso yo estaba ocupando el do y cosas así, y cosas que no tenía. Uh-huh. En esta parte sí lo he sentido que en este módulo me ha ayudado. Uh-huh. Ajá. Ok. ¿Y usted es una persona muy disciplinada, Milcar? ¿Se considera disciplinado? Me considero bastante disciplinado. Lo que está pasando en parte también por el tiempo. Pero ahora sí me he propuesto y quiero mantenerme, digamos, escuchando mucho inglés. Es más, estoy buscando como materiales de apoyo en mi carro. Escucho un podcast. Voy escuchando podcast. Veo videos en YouTube de diálogos y todo eso. Porque me interesa bastante mejorar la parte del listening. Bueno, vamos a atacar eso entonces. A ver, fíjese que en el 2016 aprendí algo, descubrí esta página, y pues pudimos aplicarla de una manera muy asertiva en esa academia, pero no como a mí se me ocurrió después. Ya el siguiente año, el 2017, para mí fue meterme de lleno en esto de investigar, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Sí funciona o no? Lo que le he enviado es un... Ahí lo envié el grupo antes, pero bueno, es un índice de temas, ¿no? Están en números romanos y llega hasta el, me parece que el 18 o 19. Hasta el 19 llega. Entonces, sin discriminar qué tema, usted puede empezar o puede empezar en orden si gusta. Digamos que empiezo en orden, school life, me voy al 1. Me van a salir algún advertisement, alguna publicidad ahí, me va a abrir otro subíndice en el que yo abrí, tiene 22 subíndices, elijo uno y ya tengo a la parte posterior el audio de ese de esa conversación. Estas son conversaciones muy naturales, lo más apegado que he encontrado a algo natural, una conversación natural, es decir, quienes lo leen lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Entonces, paso uno, los primeros 2 días, bueno, primero voy a escribir todo esto en un cuaderno que solo lo voy a ocupar para esto. Entonces, los primeros 2 días lo que voy a hacer es, después de haber transcrito eso, impreso esto, voy a empezar a escuchar y leer con la vista, no con la boca. Solo leer. Por ejemplo, el que yo he abierto dice, hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No. It's really expensive. How much is it? Y ahí va. Yo abrí el que dice buying textbooks. Es el primero de los subtemas. Pues no me abrió. Yo lo traté de abrir. Quiero ver. Creo que no lo hice bien. Uh-huh. Aquí no hay que loguearse ni nada. Aquí. Solo le di school. Ajá, school life. School life. Y abajito. Ahí dice, buying textbooks, class registration, too many full classes, ¿ya? Ok, déjeme ver. The school line. Ah, ok, I see. Buying textbook. Buying textbook. Ajá, ajá, correcto. Ahora, casi en medio está el botoncito de play, son 36 segundos nada más. Y a la par tiene un botoncito que dice repeat. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? El punto es agarrar esa conversación, por ejemplo, en la semana. Los primeros 2 días tengo que enseñarle a mi cerebro a desaprender lo que ya sabe y aprender algo nuevo. Es decir, voy a leer esto solo con la vista, con la boca cerrada durante 2 días. Uh-huh. Ya. Tercer día. Ojo, yo no voy a traducir esto al español. No lo necesito.
tampoco necesito clavarme ahorita con qué tiempo gramatical estoy ocupando y todo eso. No. Entonces, esto es puro listening y pronunciation. ¿Ok? Día 3, empiezo a repetir con la boca. Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. Y ahí voy. Cuando ya yo siento confianza después del cuarto día, tal vez, digo yo, bueno, me voy a grabar a ver cómo me escucho, ¿verdad? Y ocupo el teléfono para algo verdaderamente útil. Me grabo. Trato de adaptarme al pace, a la velocidad de la lectura, y hago los dos, el A y el B. Me grabo, terminé de grabarme, me escucho, veo si no titubeé mucho, me parece que está bonito. Entonces vengo, le doy play al celular y al audio de la página al mismo tiempo. 1, 2, 3, pum. Y empiezo a hacer lo más importante de este ejercicio. Autocriticarme. Porque no hay mejor herramienta que tener una base y poder criticarse uno mismo. Uh-huh. Eso le crea una huella de memoria al cerebro. Y eso se lo digo por base a mi experiencia, la investigación que yo he hecho, que va a lograr que eventualmente, después de unos 3 meses haciendo estos ejercicios, hasta con música se puede hacer esto, así fue como yo aprendí, pues el cerebro va a llegar a un punto en el que ha absorbido tanta información sin que uno se dé cuenta, y eso es lo interesante, que llega un punto en el que uno está hablando en inglés, intentando hablar en inglés, y el cerebro dice, ay no, allá vimos que decía expensive, no expensive, como lo acabas de pronunciar, y este es un proceso que el cerebro lo hace así, ¿sí o no? Se corrige, por eso es porque así aprendimos inglés, así aprendimos español, ¿sí? Entonces no le decimos papá, 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 los italianos, entonces ese es el punto, uno llega a eso, yo de pequeño no sabía esto, que me estaba corrigiendo a mí mismo, entonces es muy importante, entre más rápido usted llegue a autocorregirse, ya estuvo, okay. Rápido. Okay. Sí, porque y eso es lo que más que todo me, como una de mis muchas barreras, ¿va? Pero las más fuertes es eso, el listening, porque yo escucho, mencionó a Obama, entonces a Obama le entiendo mucho más que le puedo entenderle a otra persona. Son diferentes, ¿cómo se le dice eso? Yo decía, el tipo de tono que le dan al inglés. En la articulación de las personas, sí. Uh-huh. No es lo mismo, yo estoy de acuerdo con usted en eso, al escuchar la música de Adele, le entiendo la letra, pero cuando le escucho hablar así en una entrevista o algo, me quedo. Porque británico ya es un poco más complejo. Entonces, y por último, lo que hago con este ejercicio, lo último que yo hago, ojo, por lo último me refiero a que el sexto día yo ya estoy, hey, qué chivo me salió, y ojo, gratificación instantánea, cuando ya me digo muy bien, Vladimir, muy bien, voy a comer un quequito de chocolate o como algo que me guste, no sé, me premio con algo pequeño que yo digo, pues ya lo logré, va. O sea, hacerle, ojo, hay que hacerle énfasis al cerebro, que se sienta bien, porque cree que es tan adictivo los juegos de celular. Lo mismo, hay una gratificación constante, y si uno no pasa un nivel, está frustrado, estresado, lo mismo va a pasar con esto. Es de no estresarse, sino recompensarse, lograrlo. Y ya el último día en la noche, puedo traducir. Ya puedo identificar. Ya puedo identificar, por ejemplo, ahí yo creo que usted identificó, hey, you're in my English class, eso es presente simple, el verbo to be. Yes, I am. Ahora bien, did you buy the textbook yet? Como usted ya tiene cierta base, ya puede ver, did. ¿Qué es esto? Lo traduzco en el traductor. Ah, está en pasado. Y la teacher dijo que do you buy sería presente. Ah, pues did es el. Ya, y voy relacionando. Ese es un extra. Ya, si se quiere hacer. ¿Qué es la manera en la que aprenden los bichos hoy? Les pongo una oración, sí. Les pongo una oración y me dicen, hey, eso yo lo he visto, espéreme, ese es el auxiliar, ese es el sujeto. Y es cuando miran el complejo, no, ese sí no lo identifico. O sea, desglosan, esa es la manera en la que aprenden los niños de ahora. Bien interesante. So, ánimo, y cualquier cosa, aquí estoy, ¿no? Me escribe y cualquier duda, pregunta, inquietud. Muchas gracias, Tito. De verdad que ha sido muy bueno. Ojalá que lo dejen.
No sé, realmente no sé cómo vamos a estar el otro año, ¿verdad? Primero Dios, qué bien. Pero ahí estamos a la orden, no se preocupe. Bueno, ha sido un placer. Good night. Gracias. Feliz Nacho, good night.